Rafael del Valle es un lugar magnífico para aprender a volar porque tiene laderitas de todo tipo de inclinación, suave, con un poco más de altura, con menos de nivel, con más viento, con menos viento, que tenés viento, tenés el Muñoz que estamos viendo allá al frente, que tenés viento a la mañana, tenés las laderas estas de la Quebradita que tenés más viento a la tarde. Entonces es un lugar que realmente es buenísimo para aprender a volar. De hecho, hemos dado muchos cursos acá y bueno, y todo el conjunto del paisaje. Bueno, es una actividad que nosotros tratamos siempre de tenerla. Nos habían dicho de que era muy difícil hacer parapente en Tafí. Y bueno, Sergio Bujasa, el dueño de Loma Bola, que es amigo nuestro, amigo de la cámara, nos dijo que no, que era totalmente lo contrario, sí, que la actividad se podía desarrollar perfectamente, así que bueno, estamos en eso. Ya la estamos desarrollando, ya se puede saltar de parapente de Tafí del Valle y disfrutar de esta vista extraordinaria que tiene Tafí, con el dique al fondo. Y para vuelo biplaza, cualquiera, niños, adultos, mujeres, ancianos, todo el mundo puede hacerlo. Sí, dependiendo de las condiciones, a ver, hay grupos que son un poquito, que uno tiene que tener un poquito de condiciones más especiales, con gente muy grande, cuando hay menos viento, cuando tiene que estar el viento justo, pero sí se puede volar. Yo he volado con gente de 85 años, he volado con nenes de 3, 4 años, siempre buscando la condición adecuada, todo el mundo puede volar. Ustedes son un grupo de empresarios que tienen emprendimientos hoteleros acá, forman parte de la Cámara de Hoteleros, y bueno, ¿cómo se le ocurrió hacer esto? Siempre la Cámara, ¿sí? La gran Cámara de Turismo que tiene Tafí, está buscando nuevas actividades. Lo más lindo de este destino, ¿sí? Que en este momento, a partir del parapente, sumamos cerca de 30 a 40 actividades. ¿Sí? O sea que Tafí del Valle ya deja de ser un destino de paso, ¿sí? Para ser un destino de permanencia. La gente que llega a Tafí del Valle necesita mínimamente entre 5 y 7 días para conocer realmente el valle. Y esto es una fase beta, digamos, del vuelo comercial en Tafí del Valle. Tafí del Valle es un lugar magnífico para volar, pero más que nada deportivamente. El problema principal que tenemos para hacerlo de manera comercial o hacerlo para el turista, sí, es el acceso. Los accesos a los despegues son a pie y es muy sacrificado llegar, subir, y eso te limita mucho, y es muy sacrificado también para el piloto porque cargar el equipo hasta los despegues es complicado. Vamos encontrando ciertos lugares. Este es un lugar que nosotros usamos mucho para enseñar a volar, y hoy hemos estado con alguna gente mostrando de qué se trata el deporte. Y tenemos una laderita acá al frente que sí, está muy buena, que tiene más de nivel. El Cristo Redentor. Cerca de la zona del Cristo de la Quebradita, donde está guiado por la Pachamama, que hay una laderita ya más alta que está interesante para hacerlo. Estamos, yo calculo que en términos de una semana, 10 días, vamos a tener todo listo para que la gente pueda aprovechar el lugar y hacer un vuelo biplaza y de manera fácil y segura.